head down. Come on, north, south, east, west. Let me see you bob your heads. Yo, Memphis, turn it up and get down. I remember where I come from. The same spot where the snare drum rocks. Feel it in my blood. Not ripping silly thugs. Keeping it 100. My stock staying fully plus. Because I'm fully invested in my peak interest. Objects at rest remain so. Up until the fourth, the meta is felt. Moving at the speed of my sight tech. Ahead of my time and never ahead of myself. Don't you know time is one big loop? You can run a Mobius strip around two troops. You can stay ahead of the curve and still grip roots. So you do you, even if it's old school. My kicks grip enhance the footwork skills. The track jacket at speed to the windmills. B-boys fully equipped to channel the sound. You'll become a I was feeling kinda manic in a Palm Street panic. So I changed my sadness to metallic madness. Rolling on a freeway, the Stardust Speedway. Whipping like a boss in collision chaos. The tidal tempest is coastal bound. But I know the fastest thing around. So whip out the wacky workbench, open the ports, and plot a course to the quadrant of course. Now once upon a time not long ago, the Mega CD had all the flow. When Mario was whip blobbing, Sonic Team was hip hopping, cranking out fly tunes way before iTunes. The audio and the video was smooth. You can do anything with all the groove. Every now and then I'll pull it off the shelf just to remind me to believe in myself. To the whole world right now. Turn it up and get down. Yeah. North, south, east, west. Let me see you bob your heads. Yo, DJ Valentine. Turn it up and get down. You fool, you aren't gonna see me? Please, never think of keep me from having strong in this soul. Like a cool night breeze, we night breed. Stardust, night sky, light speed. Yo, let's break the sound barriers. Everybody look, then let the sound carry us. We celebrate and levitate with one aim to elevate and escape the mundane. Oh, little planet, we made you this song. So pump up the jam, now jump the dam on. We leap and land strong. How does it sound on this outbound platform? This track be your guidance with the overclock crew as your designated pilots. Cosmic eternally bound. Yo, Oracle, turn it up and get down. With the signal in the sky, superfly. Don't you dynamo, see our bridge in the gap like a nasty nasty album. Did your metaphys become a stand united like the states? Break your walls down, call on my 2J. We don't play, but when we do, we go hard. Berserker barrage, funkin' like Lee's bass guitar. 16 bars for superstars or superheroes. Overclock to seven legend status like Rob De Niro. This hip hop beat out of a silver lining playbook. The nice crop book nights, we taking that rock. Get on the mic, spit it live, leave these Eggman shook. Running laps around the track, call it my sonic. Oh look, I want the whole world dancing. Don't that crowd, so turn it up a couple notches. Boogie down to the ground, kicking dope rhymes like judo since the day I was born. Drifting level four on the beat, I'm all star transformed. Shout it out. Whole world right now. Yeah, yeah. Let's turn it up and get down. North, south, east, west. Let me see you bob your heads. Turn it up and get down. To the whole world, right now, right now. Yeah, yeah. Let's turn it up and get down, and get down. So let's take it to the north, south, east, and west. Let me see you bob your head. Yo, C7, Dragonius, and Superior X. Turn it up and get down.
clocked remix assembled. We're gonna turn it up and get down. Come follow us. Here we go. Here we go. Get to the whole world right now. Let's turn it up and get down. Come on, north, south, east, west. Let me see you bob your heads. Yo, Memphis, turn it up and get down. I remember where I come from. The same spot where the snare drum rocks. Feel it in my blood. Not repping silly thugs. Keeping it 100. My stock staying fully plugged. Probably because I'm fully invested in my peak interest. Objects at rest remain so. Up until the force of meta is felt. Moving at the speed of my exercise text. Ahead of my time and never ahead of myself. Don't you know time is one big loop? You can run a Mobius strip around two troops. You can stay ahead of the curve and still grip loose. So you do you, even if it's old school. My kicks grip enhance the footwork skills. The track jacket adds speed to the windmills. B-boys fully equipped to channel the sound. You'll become rock. I was feeling kinda manic in a Palm Tree panic. So I changed my sadness to metallic madness. Rolling on a freeway, the Stardust Speedway. Whipping like a boss in collision chaos. The tidal tempest is coastal bound. But I know the fastest thing around. So whip out the wacky workbench, open the ports, and plot a course to the quadrant of course. Now once upon a time not long ago, the Mega CD had all the flow. While Mario was whip blopping, Sonic Team was hip hopping, cranking out fly tunes way before iTunes. The audio and the video was smooth. You can do anything with all the groove. Every now and then I'll pull it off the shelf just to remind me to believe in myself. To the whole world right now. Turn it up and get down. Yeah. North, south, east, west. Let me see you bob your heads. Yo, DJ Valentine. Turn it up and get down. You a fool, you aren't gonna see me? Please, no, I think I keep me from having strong on this song. Like a cool night breeze, we night breed. Stardust, night sky, light speed. Yo, let's break the sound barriers. Everybody locked in, let the sound carry us. We celebrate and levitate with one aim to elevate and escape the mundane. Oh, little planet, we made you this song, so pump up the jam, now jump the dam on. We leap and land strong. How does it sound on this outbound platform? Nice. This track be your guidance with the overclock crew is your designated pilots. Cosmic eternally bound. Yo, Oracle, turn it up and get down. With the signal in the sky, super fly. Don't you dynamo, see our bridge in the gap like a nasty nuts. Album, digit, metaphys, become a stand united like the states. Break your walls down, call them Y2J. We don't play, but when we do, we go hard. Berserker barrage, funkin' like fleas, bass guitar. 16 bars for superstars or superheroes. Overclocked, assembled, legend status like Rob De Niro. This hip-hop heat out of my silver lining playbook. The nice clockwork nights, we taking that rock. Get on the mic, spit it live, leave these Eggman shook. Running laps around the track, call it my sonic look. I want the whole world dancing. Don't act clowns, I'm turning up a couple notches. Boogie down to the ground, kicking dope rhymes like judo since the day I was born. Drifting level four on the beat, I'm all star transformed. Shout it out. Era micro pagado. JL Productions y tal. Bueno, pues nada, un saludo de nuevo a todos los que me estáis viendo y escuchando. Ahora sí, un saludo a todos, estéis donde estéis planetariamente hablando. Hoy, como ya os había dicho por ahí, bueno, la gente de Generación Z80 están por ahí en ferias. Bruno estaba en una presentación de un libro y bueno, pues el que queda por aquí, que siempre es el del otro lado del mundo, porque es un poco difícil que nos juntemos y tengamos cosas en común, pues acá os voy a hacer un pequeño raid, por decirlo así, de los juegos de Mega CD. Pero, ojo, que los juegos de Mega CD, no esos juegos malos de los que todo el mundo se acuerda, de Full Motion Video, bla, 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 no.
Vamos a setear una especie de realidad alternativa en la que el Mega CD solo hubiera tenido juegos buenos y juegos que prescindieran del Full Motion Video, o por lo menos en su mayoría. Digamos que si Sega en Europa y en el mundo entero hubiera adoptado una política parecida a la de NEC con su CD, sacar juegos exclusivos de CD o versiones ampliadas de juegos que ya estaban en cartucho, con más niveles, personajes, músicas, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tirar por el tema del Full Motion Video. Hay muchos juegos buenos en Mega CD, pero no tantos de esos buenos que salían en Europa. Algunos sí, otros no. Vamos a verlos. ¿Qué os parece? Empezaremos con el primerito mientras voy comprobando si tengo audio. Voy a despausar el emulador. Ahí está. ¿Hay audio? Bueno, pues marchando con el primero. Llega. Empezamos por uno de los tardíos, más que nada porque estoy haciéndolo en orden alfabético, que es este Adventures of Batman and Robin. Este juego, que era una maravilla técnica, pero para mi gusto un poco largo y algo, no sé, monótono en Mega Drive, en el caso de Mega CD es casi una continuación del Batman Returns. Del Batman Returns de Mega CD. Es un juego de coches, pero vosotros fijaos qué juego de coches. Atención. Un saludo a todos los que os vais incorporando de cuando en cuando. Por lo menos visteis el tema de la intro. No era una cosa tan pixelada como... No se nota tanto con los dibujos. Pues tienen menos colores, entonces no canta tanto. Vosotros fijáis lo que es esto técnicamente. ¿Os imagináis un OutRun o algo así? Hecho así. Bueno, esto era posible porque el Mega CD, como muchos de vosotros sabréis, tenía un chip especial para hacer este tipo de ampliaciones que dejaba el modo 7 de la Super Nintendo en nada. Fijaos lo que es, parece una maldita recreativa. Ay. Hice algo que no debía hacer. Hemos llegado a la meta de 225. Iba a ampliarla, pero no le he dado la gana. Supuestamente solo tengo que golpear a los que no son civilians. Así que iremos a lo tranqui. Madre mía, Gotham. Parece el M30. Thank you.
Hay muchas teorías que dicen que Gotham es básicamente New Jersey y que cruzando el puente de Gotham está Metrópolis. Y bueno, evidentemente toda esta peña está yendo a Metrópolis a irse de marcha. A ver si llego. O me gustaría tirarle un misilazo a toda esta peña, pero no puedo porque... Ahí. Es como un Chase HQ en realidad. Me han matado. Bueno, venga, vamos a cambiar porque hay mucha cosa que ver y no tanto tiempo. Siguiendo con adaptaciones de cómics, vamos a ver lo que es una versión ampliada y mucho de un juego de Mega Drive, que era el Amazing Spider-Man, uno de los mejores juegos que salieron de Sega América, que bueno, tampoco es que fueran tan buenos los juegos de Sega América, pero este estaba bien. Y tiene una musicaza, a ver si no me la silencian. Venga, vamos a dejar la demo, ¿por qué no? Ya que juega. La canción que habéis escuchado en la intro es del señor Eric Martin. Él cantó en Mr. Big, es uno de los clásicos de los 80, y grabó varias canciones para Sega, en especial para el Daytona, para la versión CCE del Daytona de Saturn. Just on my way to the studio to tape today's episode of Secret Hospital. Thought I'd stop by and get...
too busy, of course. Now there's something I'm never too busy for. Como os dais cuenta, la animación en este caso no está sacada de ninguna serie. Está hecha especialmente. Sí, parece un poco el de CDI. Este juego lo que molaba es que es bastante sandbox. No tiene niveles como tal. Uno va por la ciudad solucionando cosas. Esta, por ejemplo. Pero no hay que dejar que te pille la policía. Ah, no, sí, ahí está. Buenas noches a todos los que vais llegando. Ahí llegó Erianópodo. Dios mío, vaya diálogo de serial. Serial radiofónico. Averigüenme tú y Spider-Man es pronunciado en inglés, ¿veis? Ahí puedo elegir cualquier punto de la ciudad. Vamos a ver. Aquí no son muy amigables los policías, que digamos. Joder. Según recuerdo, se podía usar distintos tipos de red. Ahí está, ese es el escudo. Voy a cambiar el escudo. La música es tremenda. ¿Qué hay que hacer exactamente aquí? Noche G. Sanchor, aquí huyendo de los SWATs con el amigo Spidey. Apatrullando la ciudad. ¿Cuándo se termina esto? Por favor. Va a llegar a... Y
Quiero entrar en algún lado, estaría muy bien. Eso que acabo de recoger son cómics. Luego se pueden ver en el. Hay una opción que antes le he dado por casualidad, a ver si vuelvo al mapa. A ver. Ahí está, ¿veis? Que sea un poco más variado. Park Avenue. El zoo. ¿Qué os parece? ¿Nos vamos al zoo? Zoológico. Justo cuando iba a decir que le hacía falta algún, un poco de parallax. El scroll es un poco ilógico, pero es chulo. Este juego es como el Shinobi de Spider-Man. Qué fasecitas, en realidad. Mira cómo completada la otra, sí. Tiene muchas, pero... Ahí está una estación de metro. A ver. Agachadito mejor. No es difícil el juego, ¿eh? O sea, tengo mucha energía. Es cierto que a veces me enganchan a hostias, pero ahí está la salida. Bueno, ya veis, no está mal. Es para jugar con paciencia, con bastante rato, porque es larguito. Venga, ahora vamos al género preferido. No, digo de coña. Uy, espera. A ver. Ahora. Que habría hecho antes. Vamos con un Mata Marcianos, que también tiene unos cuantos buenos. Este viene de la mano de la gente de Human y es bueno, diría uno de los 3 o 4 mejores Mata Marcianos de Mega CD. Este es el Android Assault. Buenas noches y saludos a G. Sanchor, que es la primera vez que interviene en el chat. Saluditos. Un poco estilo Thunder Force, como podéis ver.
con armas a tutiplén. Esta me interesa. Joder, qué musicazas que tienen todos estos juegos. Qué bárbaro. Mira qué transparencia más chula. Ah, se me escapó un poco. Buenas noches, hace Multivac. Aquí matando unos cuantos marcianitos de Mega CD. Esto es el Android Assault. ¿Qué tal, Antonio? Sí, sí, la banda sonora es una pasada. Ah, Bruno. El Android Assault, Bruno, a lo mejor yo creo que el suyo preferido, que también lo pondré, y también tiene una banda sonora que es un deleite sonoro, es el Lords of Thunder. Cargar. Ah. Bueno, qué leches, cargar ni hostias, venga. Por lo menos no pierdo las armas totalmente cuando me matan, lo cual es un detallito. Venga, ya palmo. Juegazo, sí, señor. ¿Veis? ¿No os parece que habrían sido muy distintas las cosas si este tipo de juegos hubieran salido, los que hubieran salido mayormente en Mega CD en Europa?
y no centrarse tanto en el full motion video. Ya palmo, bueno, ya palmo. ¿Qué tal, Chavichar? Vamos a por el tercer juego. Y el tercer juego es de un agente que la verdad es que se lucieron en Mega CD. Son una peña que decidieron apostar por la máquina. Es capaz que os diría que el mejor equipo europeo que programó para la máquina. Y desde luego se nota que desde un primer momento tuvieron toda la documentación porque le sacaron un partido a los chips extras absolutamente increíble. Obviamente ya sabréis que estoy hablando de la peña de Core Design. Y vamos a ver el primero de ellos. Todos, casi todos los juegos de Core Design son exclusivos para Mega CD. O sea, quiero decir que no salieron otra cosa. Español or whatever. Me encanta eso. Todos sus juegos venían en castellano, lo cual era una maravilla. O por lo menos la gran mayoría. Yo me acuerdo cuando estaba en Sega y me llegaban unos tochazos así de Core Design para revisar si el castellano estaba correcto para los juegos de Mega CD. Este es un shooter en primera persona de mechas. O lo que es lo mismo, de roboces. Aunque no parezca así, está en castellano. Básicamente está en la descripción de las misiones, que es, bueno, lo más importante, ¿verdad? Suyo para elegir las cosas. A ver. Ojo también, antes que hablamos de bandas sonoras, a las bandas sonoras que tienen los juegos de Core del señor Martin Ibsen, que son ¡guau! Mirad, nuestro querido Zoom Mega CD-esco. La de veces que habré escuchado yo estas músicas, me pongo para trabajar, son la repera.
Me he metido en el infierno. Creo que voy a palmar como no encuentre. Averígame, tú estás preguntando por ahí a nivel técnico cuáles serían los mejores juegos de Mega CD. Y bueno, yo creo que cualquiera que usara correctamente las características extras de Mega CD. Para mí el más impresionante de todos es el Soulstar, luego lo veréis, y el Silhit, dos matamarcianos, como la copa de un pino. Veamos, por ejemplo, este también es de Core. Salió en PC también y salió en 32X. Es el tercer juego de la saga de Chuck Rock, que es el BC Racers. Es una especie de Super Mario Kart en prehistórico. Y la verdad que es muy, muy majete también. El Thunderhack es también otra maravilla. Por cierto, la programadora del Thunderhack ahora hace juegos de Commodore 64. Sí, el doblaje de Thunderhack se hizo en Madrid, en los estudios Sonoblock. Los de Core nos contactaron a Sega para que buscáramos actores. Se encargó nuestra agencia de publicidad Unitros y se doblaron en Madrid. Pasa que el Thunderhawk es un juego que necesita el doblaje, tiene muchísima voz y quisieron hacerlo en castellano, lo cual, bueno, nosotros encantados, ¿verdad? Pagaron ellos todo, pero claro que había que comprarle bastantes. No sé qué versión es mejor de esta. Creo que la del 32X podríamos decir que es un poco mejor técnicamente. Creo que solo tres juegos se doblaron en castellano para Mega CD. El Thunderhawk, el Jurassic Park y el Tomcat Alley. De los dos últimos, mejor no acordarse. Aunque vamos a poner el Jurassic Park porque como juego tenía su mérito. Buenas, Canon. Ah, espera, puedo pegar un puñetazo con los dos. Roar Rush bidireccional también, venga. Ahora venga, vamos a cambiar a uno de los preferidos. De los preferidos para de Bruno. Que le tocó analizarse. Le tocó analizar en Japan Manía. Y la verdad es que casi igual que el de Mega Drive, pero bueno, mucho más largo, se ve mejor. A ver si os suena. Báchate igual. Es
は自由だ。お前には誰よりもサッカーを、サッカーのその楽しさを愛してる。サッカー、サッカー、lo que sea、サッカー、lo ya。自由の翼をまとい、ただ一つのボールを目指し、飛び立て。Ya tenéis una idea, ¿verdad? キャプテン翼だ。Ahí está。Buenas noches, Obed Pellicer. Venga, venga, ya somos 27. Vamos a por el récord. El de campeones, Rescorsa. El de campeones traducido es el de Mega Drive. Este no salió de Japón. A ver si alguien hace algún parchecito. Vamos a jugar a lo que podamos. Que va a ser el amistoso y listos. Es muy, muy igual del de Mega Drive. De hecho, hasta tiene músicas de Mega Drive. A ver. Que sí. Oh. Joder, es que no doy ni una. Venga. Como no sé lo que hago. Venga, venga, venga. ¡Ah! ¿Qué me decís? ¿Lo paro o no lo paro? Venga. ¿Dónde tengo más? En este. No sé lo que es cada opción hace multivac. Eso es lo divertido. ¡Joder! ¿Qué he hecho? ¿He abandonado? ¿O sí? ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! Ya está, ahí está, está bien, está bien. Como esté, está bien. Venga. No sé, a lo mejor están situadas rojo. ¿Rojo es que estoy jodido o qué? A ver si el rojo y el verde tienen lo... Hombre, es... parece que esto es pase, ¿no? Venga. Toma. Saludos, Rodrigo. Aquí algunos de mis amigos paraguayos conectándose. Saludo a todos los del grupo. Venga. ¿Qué hago con cada uno? Ah, con este le enchufo lo que sea y este... esto. Venga, ya me he saltado uno. El segundo le enlentece. Me lo han quitado. Parar eso, vamos a parar eso. ¡Ah! La verdad que son divertidísimos estos juegos. Pero son más divertidos si uno sabe lo que hace, ¿verdad? ¡Oh! ¡Paré! No sé ni cómo. Realmente no sé ni cómo.
Si logro marcar un gol va a ser inspiración divina esto. Venga, a lo rojo. Por... ¡Ah, no! Esos son los tiros especiales. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Toma! ¡Ah! Venga. Solo frente al portero. Señoras y señores, tiro un 40 que no tengo ni la más remota idea de lo que es. Atención, remata, tiro y... ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Oh, la para un hijo de su madre! Que está en medio del campo y no sabemos ni cómo llegó ahí. El rebote llegó a medio campo, ¿eh? Joder. Venga, venga, venga. ¿Cómo me...? Hay que jugar a esto en directo y que Javi ponga la voz. Oh, bueno, y en el halftime nos quedamos. Venga, ¿queréis ver un shooting up en primera persona? Este viene de Domar, que no sacaron muchos juegos en Mega CD, pero bueno, no estaban mal. Este salió también en Mega Drive, pero creo que en Mega CD se ve mejor y se mueve mejor. Pero qué feo que eres. Eso era mina, bueno, ya lo sé para otro día. Musicaza otra vez. Joder, qué buena música tienen los juegos de Mega CD, ¿eh? Para compensar la falta de frames que tiene este, aunque el tamaño de pantalla es considerable, pero vaya, me quedo con el Zero Tolerance de toda la vida. Bien, que algo hice mal. Por aquí. Se parece al Gloom de Mega CD esto. De Mega CD, perdón, de Amiga. Flojo en efecto de sonido.
por lo menos para mi gusto. Yo no sé si a vosotros os parece lo mismo. Seguís con la conversación de Oliver y Benji. Es un poco maratón, pero bueno. No le podemos acusar de copiar el maratón porque para mí que este es anterior. Se le va un poco la olla cuando hay varios enemigos. No está tan optimizado. De nivel tiene esa pinta, ¿verdad? No sé si se puede uno girar a los lados o qué. Y ahora, joder, hoy, hostia, venga, a salir de aquí. Miedo y acojone. Buen mareado. Se ralentiza esto. Si no se hacía aquí, ya palmo. ¡Qué nervios! Espero que sea ahí. Hacia ahí. ¡No, no era hacia aquí! ¡Palmo! ¡Adiós! Bueno. No está mal. Si no fuera por esas ralentizaciones, estaría mucho mejor. Venga. Vamos a ver uno de esos clásicos convertidos directamente desde la TurboGrafx, pero desde la TurboGrafx normal y pasado a CD. Y
remakeado en cierta forma. Es un crawler alucinante, muy bueno, el original lo era ya. Es el Dungeon Explorer. Joder, algo me dice que no tenía... ¡Ay, Dios mío! Me parece que no tenía que entrar por ahí aún, ¿verdad? Tengo el presentimiento que esa no era la entrada. Joder, que muerte más rápida. Sí, pasa el Dark Souls. Bueno, pero me voy a ir por abajo. A ver. Al Gardens of Destiny que le den. Me voy por abajo ahora. Por algún motivo me recuerda un poco al Chaos Engine. A vosotros no. Joder. No puede ser esto. Sí, decididamente es Dark Souls. Bueno, venga, vamos a descansar de este estrés. Y vamos a poner uno muy, muy, muy curioso. Hola, Pecholata, ¿qué tal? Buenas noches. Un juego de básquet hecho por la gente de Sony, que si bien no es una super maravilla, tiene su gracia, porque intenta imitar al Run and Gun de Konami. Con licencia oficial de ESPN, que en ese momento era de Sony, ahora como sabéis es de Disney. Este es ESPN NBA Hangtime 95. Es que todo lo que tenga rap en la intro ya me mola. The Rebound King. The Rebound King. Me va bien. Los Knicks. Conste que Sony y Microsoft sacó muy pocos juegos decentes. He has been so consistent, he's almost been taken for granted. The next big man, Patrick Ewing. Mm-hmm.
Es toda una cancha. Es un tú en tú en realidad. ¡Hala! Pero que ves, siempre me pasa. ¿A vosotros nos pasa cuando empezáis a jugar con un juego de básquet que tiráis triples absolutamente innecesarios? Sí. Como entra alguno, voy a flipar. Por fin. Un poco más suave. Estaría mejor, ¿verdad? Joder, con el puto botón A. Y ahí, bueno. Toma. La perspectiva, sí, y no tengo otra posibilidad de... A ver, cambio la música. Venga, vamos a dejar sonido ambiente. Dios mío. La pose que he dejado. Pasable, ¿verdad? Aquí tenemos ahora otro de esos ejemplos de cómo mejorar un juego para la versión de Mega CD. Además, esta versión pasó casi casi completamente desapercibida y es para los que les gusta. Yo no soy un fan especial de este juego, pero para los que les gusta, dicen que es una auténtica pasada. Es la segunda parte del infame Eternal Champions que salió en exclusiva para Mega CD. E inauguró un sello de Sega, que solo son dos juegos, llamado Deep Water, que es los juegos para mayores de 18 años. Salió este y el Deep Fear de Saturn, de este... sello. From the first seconds of time I've come. Born of human spirit, I travel throughout space and time to ensure the protection of all mankind. Mejoraron muchísimas cosas que en el otro estaban mal. Sobre todo la odiosa inteligencia artificial, que era una maravilla a nivel técnico, pero joder, nadie quiere jugar a un juego de lucha en el que tu contrario aprende tu estilo para defenderse. Porque joder, eso quiere decir que si le metiste una hostia de una manera X ya no se la podrás meter nunca más. Y eso no da gusto. ¿Quién? Venga. La pechugante. Esta. No logra hacer ningún fatality, así que... A lo mejor me lo hacen. ¡Pavila! Ah.
No, pero además los fatalities en este son la rehostia. Pero en serio, Canon, hay gente que te lo defiende a muerte y... Te digo, como te digo, a mí nunca me gustó, pero... Pero hay gente que dicen que no solo es bueno, sino que es el mejor juego de lucha que hay para Mega Drive. Y este... Esta segunda parte, más o menos, ya la ponen en el Olimpo. Es más, os digo que la puntuación media en revistas de este... Bueno. 90. La estética es muy cómic. Es como si hubieran querido sacar un cómic. Bueno. Venga, vamos a dar hostias bien dadas. Me harté de recibir. Ahora quiero darlas. Ahora quiero darlas. Sí, murieron los personajes, pero en su momento llegaron a tener 2, 3, 4 juegos. Contando el de Game Gear y, lo, y el de Mega Drive, que era un invento raro. Sí, además de que le faltara carisma, es que la mezcla. Aquí tenéis el juego. Qué pena que Capcom no hubiera sacado más cosas. Pongo el japonés porque, como sabéis, el de Mega CDs europeo está bastante censuradote. Además, las voces inglesas son para matarle a alguien. Por lo menos McGear no dice hi hi hi, como dice en inglés. Ahí está, como tiene que estar la chica. Este es el alcalde que los vecinos quieren. El alcalde. ¿Qué? Eso sí, las voces... No, no es un fallo de la emulación, ¿eh? Yo me acuerdo que el que tenía en Sega era igual. Un desincronizado terrible. Final Fight. Venga, a dar hostia. Buenas, Chesaens. Buenas noches. Ah, llegas tarde, pero no importa. Porque a menos que corte algo YouTube, lo vas a tener para ver sin problema. A menos que corte algo Twitch, perdón,
YouTube finalmente solo avisa y no corta las cosas. Hay una versión de este, un hack que he descubierto hoy, pero no me lo he descargado, que pone los colores más acorde con la recreativa. ¿Qué ha pasado ahí? La retransmisión maldita. Yo me acuerdo que en Sega teníamos una Super Nintendo para ir viendo más o menos los juegos y teníamos con un copión que me dio el contacto Marcos para que nos lo compráramos. Y tenía, entre otros juegos, el Final Fight. Y joder. En fin. Cuando llegó este y lo comparé, digo, madre mía. Porque tenéis que reconocer que después lo arreglaron el tema de los Final Fight en Super. Pero el primero, le faltaban demasiadas cosas. Había demasiada poca gente en el juego. El 2 y el 3 a mí me gustan. Me gustan bastante. Aiwachain, buenas. 32. Estamos a punto de batir el récord de simultáneos. La semana pasada creo que llegamos a 33. El Batman Returns de Super Nintendo. Madre mía, menuda maravilla. Ahí tenéis otra de los personajes censurados. A ver. Vamos a darle a la pausa. No. Venga, recibe. A ver. No, la caída. Se murió. Maldita. Adiós. A ese le faltó un sonido de muerte lastimero, como los del Double Dragon. Vosotros sabéis que en Mega CD nos quedamos sin el Captain Commando, que estaba en la lista de lanzamientos. Quiero parar el sprite. Ya sabéis que estoy intentando hacer, ¿verdad? Este molaba. ¿Quién tira el cuchillo? ¡Ahí está! Todo es que ha desaparecido mi personaje porque no estaba con...
Ahí tenéis lo que la censura no dejaba ver. Venga. Y ahora dejemos la pausa. Además tenía una pausa de esas que nos gustaban a las revistas, de las que desaparecía de pantalla. Pero fijaos que el time desaparece, así que si veis alguna captura sin el time, ya sabéis cómo está hecha. Aunque, ojo, a mí me sigue gustando más el Street of Rage 2. Ojo, el juego no se ralentiza así. Es por el tema de la transmisión y porque tampoco es un superordenador el mío. Hay un Street of Rage para Mega CD, pero por desgracia es el mismo que el de Mega Drive. Estaba en un pack de recopilación. En ese pack que tiene el Golden Axe con los sonidos de la recreativa, pero a un jugador. Algo que nunca entendí. Ni entendió nadie. Nah, se carga todo de golpe. Sí, no, alguna ralentización tiene en el original, pero aquí como que se nota más. En la vida real, ¿alguien que rompe un barril se va a agachar a recoger una uva? No. Te vas a bofetear a tu puñetera madre, tía. Y el pincho moruno saltarín ese. Es que me puede el juego, Antonio, me puede el juego. ¡Toma! Que el Final Fight es mucho Final Fight. Oh. Venga, a por otro. Ya hemos disfrutado. Ahora hablando de disfrutes, pero disfrutes para la vista, señores, para la vista. Aquí tenemos una maravilla de Traveler, no de Traveler Tales, de la gente que programó el, ¿cómo se llamaba? El Lionheart para Amiga. Salió para Mega CD y para CD32. Y luego más o menos se reconvirtió en el Adventures of Lomax de PlayStation. Estamos hablando del Flink.
este juego, Marcos siempre habla de él. Pues precioso. Es precioso. Jodido, pero precioso. Sí, ¿verdad? Hace multivac un algo de Rayman. ¡Ah! Venga. Adiós, vikingo. Sí, Misadventures of Flink. Mira, se ha cabreado el que lleva la mochila. Sí, Pretty Hater, exacto. CD32 y Mega Drive creo que también. Aunque las versiones originales son las de CD. Oh. Ta-ta. Totororo. El cangurito. Feliz. Venga, vamos a arrancar el coche. Este. Si no fuera lo jodido que es de controlar el coche. Y a este le metimos mucha caña en marketing, porque nos gustaba. Y porque tenía toda la licencia oficial de Fórmula 1. Antes que los juegos de Psygnosis. Y tiene una música. ¡Ah! Una música en la intro. Por favor. Listen. Buenas, Super Parra, bienvenido. Sí, no, hoy no hay Retro Paper, pero aquí siempre estamos. Oh. Eso, ay, que me quedo sin rampera. Voy a cerrar el... No se me ocurrió nada mejor. Que abrir el explorador. (Risa)
Esto venía a ser un poco el sucesor del Sega Enterprises and Fuji Television. Del Super Mónaco. Pero en realidad hay uno para Mega CD que no es tan bueno, pero sí es más Super Mónaco que este. Están todos los circuitos y todas las cosas del 1993. ¿Qué tal? ¿Corremos un melo? Vamos a ver cómo me hostio con la primera curva. Si llego a la primera curva. Son duelos puntuales. Es como un modo histórico. Tengo una situación X y tengo que solucionarla. Ahí está Pros versus Hill. Con lo cual he cogido el modo más difícil de todos. Buenas tardes, Render. Bueno, a ver, ahí. Puto coche. Eso es lo que me pasa siempre. Pasa que tengo que correr, ir a 30 por hora o por ahí. Es jodidísimo de controlar. Pero el circuito está chulo, ¿eh? En serio, ¿os imagináis el long run? Oh. ¡Lo pasé! Venga, Canon, buen provecho. Bueno, no es necesario que os torture más con mi pésima, pero pesimísima manejo de coche. Venga, vamos a otro cuya publicidad decía: no, no es un juego de CD.
es un juego de cartucho. Algo parecido a lo que hizo Nintendo con el Donkey Kong Country, pero estos hicieron antes. Una maravilla traída gracias a US Gold. ¡Yeah! La intro completamente desfasada para el día de hoy. Habría sido mejor que hubieran dejado el original vectorial. Flashback, sí, el flashback. ¿Qué intro es esta? Esa es la de la versión de Mega CD. Fijaos que se nota que la versión de CD. ¿Sabéis qué? Como soy un inútil. A ver qué tal es la demo. Y ya vamos a hacer con esto. El modelo del Fade to Black, pues este juego es mucho más bastante anterior al Fade to Black, así que evidentemente lo reusaron para el Fade. Pretigete, si es recomendable el Fade to Black. Si no le tienes miedo a juegos jodidos, sí. El Fade to Black, sí. Lo que pasa es que el paso a 3D no es tan... En su época daba el pego. Hoy en día, más o menos. En su momento no estaba mal, pero para juegos de esta gente en Play me quedo con el Hero of Darkness. Fade to Black fatal, fatal ha envejecido, y más por las cámaras. Hay algún mod por ahí que por lo menos te deja poner las texturas en HD, pero... Pero en serio, si quieres un juego de delfín en condiciones, mejor el Hero of Darkness, que es un Another World. Bonito, raro. Ahí está el... Mucho más dramático, peliculero. ¿Veis? Aquí las intros son todas así. Que bueno, venga, usan el CD, pero me gustaban más las otras. Venga, ya que estamos hablando de cosas a lo Another World, aquí tenemos una exclusivísima de Mega CD. Que es la segunda parte del Another World. Pero la segunda parte de verdad. Aunque en su momento dijeron que era flashback, pero no. Este continúa exactamente la historia ahí donde la dejó el primer Another World. Heart of the Alien. Que además incluía el Another World.
bastante mejorado y con sonido digital. Podríamos elegir los dos. Vamos a poner un chiqui de cada uno. Son pedazo de versiones. El Another World está muy bien. Este y es que los de Allen mola. No, Pretty Hater, este es exclusivo de Estados Unidos. Yo tenía uno. No sé quién me lo consiguió. Creo que los de Virgin. Corre, amigo. Mola más el sonido, ¿eh? Ahí me quedo. Joder, mentira. Ay. Ya sé, pero me mola hacer. Maldita combinación de teclas. Bueno, venga. A por el Heroes de Allen. Que es el realmente novedoso. ¿Tiene menos polígono que el original? Para mí que es igualito, no sé. ¿Sí? Ni idea. No, no es tan difícil. Es un poco como el Drown Slayer. Siempre necesito un poco para calentarme con este. Lo normal es que llegue a la fase de las catacumbas, esas que bajas rodando con el personaje. Ahora, si os acordáis, spoiler, el anterior terminaba cuando viene un pájaro extraño y te vas volando con el pájaro. Ahí está el pájaro. Mientras tanto, en Villa Feliz. Lo, 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 lo. Esta segunda parte hizo Interplay sin considerarle al autor. El autor se cabreó bastante en su momento. Usando el mismo motor, tanto que hay un programa para PC que te deja cargar los datos de la versión de Mega CD y jugar en PC a los dos, como si hubiera habido una versión de PC. Ah.
Ahí es como terminó nuestro personaje con el amiguito Lester. Ahí. Venga, empiezo. Ya. Joder, quiero empezar a jugar, no tanta intro. Ok, no tengo password. No era. Oh, oh. Sangrientillo. Muy bestia. Bueno, venga. ¿Sabéis cuál es mi juego preferido en Mega CD? Pues es este que voy a poner ahora. Salta igual que la clase gimnasia del... Sí, y yo también salto igual que... Power Ranger, no, por favor. Es este, en que una vez más pienso, oh, Run, ¿por qué no? Esta maravilla que salió en Amiga, pero hicieron una versionaza para... Pero una versionaza para Mega CD. Que madre del amor hermoso lo que es esto. No. En Amiga era el original y es un juegazo también, pero no es esto. ¿Alguien debería hacer ingeniería inversa a este motor? Y hacer un run o algo así para Mega CD. Vaya, quien dice este motor dice el de los Batmans. Esas músicas de Martin y Iverson tan de la época, ¿verdad? Tan house, acid. ¿Os acordáis del acid?
cambiar la música. Como me gustan los juegos tipo Lotus, me encantan. Yo soy un absoluto fanático de los juegos de coches arcade. Por eso tengo en un altar en casa el Horizon Chase de PC. ¿Qué he hecho? Me he ido al pit. No pienso parar. Ah, joder, me han obligado a parar. Venga. Que este mando que tengo tiene drift, pero no el drift como el de la Wii. De repente me deja detectar el Bluetooth y se me va hacia la derecha los segundos que pierde el contacto. De acuerdo conmigo en que las músicas son una auténtica pasada. No, César, es la excusa más... Bueno, venga, ahora le toca a uno de esos que... ¡Ah! Nos quedamos absolutamente flipados. ¿Qué hora es ya? Llevamos 1:49 de programa. Si es que cuando uno juega a gusto... ¡Joder! ¿Dónde estaba el señor que grabó la voz cuando grabó la voz? Porque es... ¡Gamers! ¡Gamers! Esta maravilla que usa el full motion video para los fondos, aunque no lo parezca, es una pasada este juego. Es una pasada porque... Uno ponía el Star Fox al lado y ya sé que esto no es lo mismo, que tiene su truco, pero parecían, al usar los polígonos, parecía que se estaba generando todo en tiempo real y era una maravilla verlo por lo menos, ¿verdad? Y la música es de Mega Drive. No tiene una puñetera música en el CD porque del CD va leyendo el vídeo. Así que no se pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo tampoco. Y más con un CD de dos velocidades. Sí, hace multivac, la música no es de CD. Es música de Mega Drive pura y dura.
La cara de alucinado que se me quedó la primera vez que vi cómo se empezaban a destruir. Cuando se empezaban a destruir las naves del fondo. Ahí, 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 ahí. Eso es un flipe la primera vez que lo ves. Y cuela, parecen vectores. Ahí está, es... ¡Ah! Esa sensación de estar en medio de una batalla es la repera. Cuando en realidad todo lo que tenemos son 20-30 sprites. Vamos a usar el disparo automático un rato porque tengo mi dedo hecho caldo. Y me parece que voy a poner el analógico ya. The size of that thing. Pues no es tan grande. Un poco exagerado, ¿eh? El tío. Warning. A huge spaceship. On the way. Gracias al cartel de warning que la nave. La verdad es que está pequeñita. Pero como solo tiene una voz, me parece. No le he dejado hablar a la pobre mujer. En el año 3076, un unmanned solar space force fleet suddenly started to attack the colony planet. Ahí me pegan todo el rollo. Esto era solo el prólogo. Fijaos qué pasada. Venga. Ahora vamos con otro. Con otro obligatorio. Joder, obligatorio. ¿Cómo vas a hacer un especial con los mejores juegos de Mega CD? Y no vas a poner esto. No he dejado la intro, no sé por qué, se me la ha saltado. Bueno, conste que este creo que va a tener serios problemas de rendimiento por la transmisión, pero hola a mí.
el Andrajo. Dios mío, lo tuyo con el de Master System es... Este se hace un poco la picha el lío con las músicas. Yo no sé si... Pero es en emulación. Bueno, venga, que es... Poner... Ahora sí le toca al Soulstar. Buenas noches, Litio Pixel. Bienvenido a la... al tramo final del programa. Pero si lo quieres ver entero, ya sabes que está aquí en el video on demand y va a subir el martes a YouTube. No, tenía demasiado juego preparado, no voy a poder poner todos ni de coña. Musicazas de este hombre, por Dios. Si el Jaguar nos da una lección de cómo podía haber sido un OutRun, este nos enseñaba cómo podía haber sido un Galaxy Force. Me tira láser. Pues aquí es espectacular cuando entran los planetas, ya es... Iban a hacer uno de CD32, que la demo es la hostia, pero hay muy poco juego, por desgracia. De 32X. Mirad lo que es esto, por favor. O un Space Harrier hecho con esto. Hasta un Afterburner. Porque el Afterburner 3 de Mega CD, mejor ni hablar de él. Por algo no lo he puesto. ¿Cómo lo haría que a Martin Iveson se le ocurriera algún día hacer una versión a toda orquesta de esto? Porque en sintes suena de maravilla. Thank you.
Ahora os quiero poner uno de los pocos unreleased de Mega CD que vale la pena, porque la verdad es que hay muchos juegos que no salieron, pero que son una absoluta castaña todos. Este es uno de esos que dices, joder, qué pena que esto no saliera. Y que va un poco en la línea de una idea que tenía Paco de era coger juegos de cartucho y pasarlos a CD. Ya os podéis imaginar qué es el Super Strike Trilogy. Son, como os habéis podido imaginar, los tres juegos de la saga Strike metidos en un solo CD. Anda que no habría molado que hubiera salido esto. Los tres, ¿veis? Con músicas agregadas. Bueno, no es que tengan muchas cosas nuevas. Pero la verdad es que tres juegazos como estos en un solo pack, joder, es como ese pack que hay en C32 con todos los Lotus, por ejemplo. Da gusto. La tercera parte del viento es Anet Futanabi. Es un brawler. Bastante decente. Bastante decente. Justo tenía un brawler por aquí para poner, pero ya no va a dar tiempo a tener que quedar para otro día, que es el Ultraverse Prime de Sony, con música de los Falling Bros, que está bastante bien. O el Ninja Warriors, por ejemplo, también. O el Mickey Mania, o el Lunar, o el Lords of Thunder, o el Lethal Enforcers. Esos ya nos quedan para otra vez que pongamos Mega CD. El juego, bueno. El juego es el de siempre. Sin ningún agregado. Pero bueno. Ah, Gerardo, es verdad. Los Desert Strikes. Por ahí en un chat que tengo retro me estaban preguntando aquí Gerardo, que está en el chat, si había algún juego parecido para Desert Strike, y encontramos dos o tres, dos que están en beta y uno que ya se lanzó. O sea, uno es conocidísimo, es un juego de Avalanche Studios, de los que están lanzando ahora el juego de Harry Potter. Ernest Evans. El Ernest Evans es un invento. Es el juego del Madelman, que le decía yo. Bueno, pues vamos a terminar con este. Hemos puesto un Batman antes. No, espera, que acabo de poner el mismo Batman que he puesto antes. No. Ahí está. Por suerte están todos a un arrastre de mouse. El Batman Returns, que tenía el juego de cartucho, que es so-so,
más o menos, y tenía esta versión que además te permite elegir si queríamos las fases de coche. La fase de coches de este, como del otro que hemos puesto antes, está programada por un señor que se llama John Bryan, que hizo la fase de coches del Batman Return, del Batman de Movie de Amiga, y además programó el Chase HQ y el Wiggly Mansion Spectrum. Digamos que de cosas de coches entendía un poco este señor. Este sí es un Chase HQ. Sí, ¿verdad? El Batman Returns de Konami, si pudiera tener estas fases. Todos los puntos de Gotham son iguales. Y bueno, para ahorrar memoria, ¿no? ¿Por qué no usaba la música de la película? Pues no sé, pero bueno, no tengo nada que objetar a las músicas de Spencer Nielsen. Le van bien. Joder, cabrón, le vas a tirar cócteles Molotov a tu madre. Buenas, Canon. Volviste, pero ya estamos terminando. Se está alargando esto un poco hoy. Pero es que... joder, anda que no mola poner todos estos juegos. Parece una maldita recreativa este juego. No es que me pirre tanto, sino como que creo que se le hizo una injusticia centrándose en los full motion videos. Hay algún full motion video salvable, divertido, pero joder, que no. Pretty Hater, que sí hubo una vecita, no le engañes. Y bueno, señoras y señores, esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Volveremos como siempre la semana que viene. Vamos a ver, no sé, podemos seguir con nuestro monotema del aniversario de Atari. Aún nos quedan unas cuantas consolitas de Atari por visitar.
Y algunas muy interesantes y menos conocidas, como podría ser la Atari 5200, el ordenador, el Atari XL, alguna de esas cositas podemos ver porque tienen, en especial, algunas conversiones de arcade muy, 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 muy logradas. De Commodore 64 también, por supuesto. Tengo una lista de cosas que voy a ir sacando, pero depende mucho de cómo las tenga organizadas yo. Porque yo uso un programa que se llama GameBase, que, en el que tengo de cada sistema todo organizado por programación, por tipo de juegos, incluso por puntuaciones de las revistas. Entonces me es muchísimo más fácil trabajar, y hay algunos sistemas que no está toda la info puesta, entonces yo la voy agregando, pero un trabajo larguito. Entonces primero tiro con los que ya tengo toda la información, y luego, cuando voy teniendo la información de otros, entonces, bueno, pues hago programas sobre ellos. Pues nada, muchachos, un placer como siempre haber acompañado a todos el día de hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Ya sabéis que si queréis colaborar con el programa, tenéis mi cuenta de PayPal en el perfil de Twitch, y bueno, sigo trabajando con el segundo programa, que va a ser los miércoles. Vamos a ver cuándo termino las secciones, porque quiero tener por lo menos unas cuantas cosas adelantadas para que se pueda hacer todo bien con una frecuencia más o menos decente, ¿verdad? En especial las secciones, porque va a tener secciones. Pues nada, muchachotes, nada, lo dicho. Un saludo, que paséis muy fin de semana, buen fin de semana, y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, en Retro Paper, y si no, ya sabéis que por aquí estoy siempre, si no falla nada. Venga, saluditos, chao, chao.